Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Estamos con Manuel Carmona, estamos en la zona del Sarcón donde se prepara pues la convivencia a Fray Leopoldo. Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va la organización de esta convivencia? Muy bien, ya estamos, ya lo tenemos casi todo arreglado prácticamente y ahora dentro de media hora aproximadamente ya saldremos a hacer el camino. Y bien, vamos, está todo bien, buen día, ¿qué hace? Muy bien. Manuel, por lo demás todo organizado, lo que pasa es que no va a haber misa este año, ¿no? No, no hay misa, el párroco no tenía hueco, no tenía fecha, en fin, al final no pudo ser. Ya a ver si para la próxima conseguimos de que pueda venir alguno. ¿En qué va a consistir este día de la convivencia, aparte que no haya misa? ¿Qué vais a tener? Ahora saldremos para la sierra, en la sierra haremos una pequeña acampada allí, una tapa, un aperitivo para todos los asistentes. Y después continuaremos recorrido hasta volver otra vez a sitio de partida. Y aquí una paella va a gustarla de todos los participantes. ¿Va a haber muchos participantes? Parece que vemos muchos caballistas preparados en este día. Sí, porque hace buen tiempo y la gente pues va a aprovechar el día para estar ahí de campo y participar. Sí. ¿Hace muchas actividades los amigos del Sarcón del caballo, Manuel? Y hacemos un par de convivencias al año, hacemos las lunas, que la romería donde participamos. Este año hemos tenido la suerte que nos ha apoyado y hemos sido la carroza ganadora de la romería. Muy bien, de verdad que vamos muy bien. Vais a contar con cante del coro Renacer. Sí, del descansadero, sí. Y bueno, vais a dar la vuelta por Sierra Valleja y luego volvéis pues para celebrar esta convivencia de Fray Leopoldo, ¿eh? Sí. El pueblo del Pandeire. Pandeira. Muy bien, pues un saludo para todas las personas que la vayan a ver por todos sitios. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Buenos días.